Doctor, por favor, no me oculte la verdad, se lo ruego. Es importante que yo lo sepa. Cálmese, señora. Cálmese. Va a ver que con esto se va a sentir mucho mejor. Le preparen esta inyección en la botica. Hay que aplicársela a la señora cuanto antes. ¿Usted cree que podré curarme? Mire, yo recomendaría que buscaran la manera de ingresarla en el Hospital San Andrés. Allí va a estar mucho mejor atendida y bajo el cuidado de los profesionales. Al San Andrés. ¿Qué hace aquí mi princesa? Le pedí a Mirta que me sacara un rato para respirar un poco la brisa de la tarde. Pero usted se ve como preocupado, papá. ¿Le ocurre algo? No, no, no. Las preocupaciones de siempre. Pero no quiero molestarte con mis problemas. Cuénteme. Yo quiero saber sobre sus problemas. Otra vez las finanzas, hija. Acabo de ir al banco y nuestro saldo no es favorable. Claro que las deudas mayores ya han sido pagadas, pero no llego a contar con un capital como para poder invertir. ¿Invertir en qué? En algo que nos permita recuperar nuestra fortuna familiar. Ya no tenemos la hacienda y nuestros ahorros están acabando. No se inquiete, papá. Usted sabe que mientras que Gustavo y yo estemos casados, nada nos faltará. Pero yo tengo mi dignidad, Angelina. Y no puedo depender del dinero de tu marido. Pero eso no tiene nada de malo, papá. Gustavo los quiere mucho. Él jamás va a pedir cuenta de los gastos. Y menos con todo el dinero que tiene. ¿Cómo está? Entra a acompañarla, que yo voy enseguida. Sergio, tienes que buscar esto en la botica. ¿Qué dijo el médico? ¿Se va a curar? Sí, hija. Sí. Sí. Bueno, vio, mamita, vio que con esas medicinas que se tome se va a poner buena. Va a ver que se va a poner muy buena, buena, buena. Lo siento. Lo único que puedo hacer es recetarle un calmante. La grave enfermedad que tiene está en su etapa terminal. ¿Así? ¿Tan rápido? Podemos dejarla morir con los brazos cruzados. Algo se podrá hacer todavía. Se ha perdido mucho tiempo, señora. Todavía si se hubiera atendido al principio. Pero ahora ya es demasiado tarde. No me diga eso, doctor. Quisiera darle una esperanza, pero sería engañarla. Está muy débil. El desenlace puede ser en cuestión de días, de horas. Dios mío. Es lamentable, pero es así. Pobre Rosa. Y su niña. Pobrecita las dos. Qué triste destino el de esa niña.
Tiene buena puntería, me estás ganando. Vamos, lanza otro. No, ya basta. Ven, ven acá. ¿Qué pasa? No hemos terminado. Aunque por la ventaja que me llevas, claro, habría que darte por ganadora. No me engañas. Pierdes a propósito para verme contenta. No, ¿en serio? Me gusta, mi amor. Me gusta que quieras alegrarme. Me gusta que estés aquí conmigo. Gracias. No tienes nada que agradecerme. Un poquito de felicidad que me venga de ti para mí es algo muy grande. Aunque solo sea eso, acompañarme un rato. No, habría que buscar otros juegos. Estos son más bien para niños. Recuerdo cuando soñaba con ver a un niño corriendo por este patio. Ojalá aquella criatura hubiera nacido. Si lo hubiésemos tenido, qué distinto sería ahora, ¿no? Tanto desear un niño y que... ¿Por qué despiertas esos recuerdos, Gustavo? ¿No te parece que sufro bastante ya? También yo deseaba tener un hijo. Lo siento, Angelina. No, mi amor, no. Ya. No tienes por qué disculparte. Sé lo mucho que sufriste. Para ti, lo más importante era tener un hijo. Yo no bastaba para llenar tu vida. Angelina. No puedes imaginarte. No puedes imaginarte lo que lamenté perderlo. Me sentí frustrada como madre. También como mujer. Y lo más triste de todo es que quizás nunca más pueda tener un bebé. Por eso es que, Gustavo, te necesito. Te necesito porque tú eres lo único que yo tengo. Eres mi único amor. Angelina, perdón. No, Gustavo, ven. Gustavo, ven. Gustavo, no te vayas. ¿Por qué tu marido se fue así? ¿Qué pasó? Nada, mamá. Vamos, Angelina. Casi te has puesto a llorar. No, ya está bien. Recordamos cosas que nos pasaron. Y nos pusimos tristes los dos. Pero ya, ya. Ya estoy bien. No se vayan a inquietar por mí. Con permiso, señora Graciela. Es el joven Sergio. Trae recado de Modesto. Señor Miguel, doña Graciela. ¿Cómo está usted, señorita Angelina? Bien, gracias. ¿Qué ha pasado con tu madre? ¿Por qué no ha venido hoy a trabajar? Me pidió que la disculpara, que no vendrá hasta mañana. Es que la persona que estaba esperando llegó muy enferma. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Se trata de una antigua amiga del campo, la señora Rosa, Rosa Camejo. Absurdo. ¿Por qué tu mamá se tiene que pasar todo el día cuidando a esa mujer y desatender sus obligaciones? Es que la señora Rosa no tiene a nadie en Lima, doña Graciela. Solo conocía a mi mamá. ¿Qué problema? Imagínese, está muy débil y en cama. Y no puede valerse por sí misma. Pobrecita. Está bien. Dile a Modesta que la quiero aquí mañana a primera hora. La cocina está hecha un desastre. Se lo diré, señora. Con permiso. Ah, Sergio. Una pregunta. Dígame, señora. ¿Esa enfermedad es contagiosa? No, señora. Es algo que tiene desde hace tiempo. Pero como ella vive en un lugar tan apartado y además es muy pobre, no se lo pudo atender. Está bien. Dale mis recuerdos a Modesta. Anda, ve. Permiso. Buenas tardes.